Bueno, primero agradecer, lógicamente, es un placer, un orgullo recibir premios. A todo jugador le gusta recibir los premios. Bueno, son premios individuales, lógicamente prima por encima el que el colectivo vaya bien, pero bueno, siempre gusta recibir premios individuales, más aún de la afición. Y bueno, muchas gracias, y es un placer, ¿no? Es un club especial por todo ello. El arraigo que tiene Vallecas, el barrio, con su equipo, es algo que no pasa en otros sitios, ¿no? El sentimiento, la cercanía que tiene la gente con nosotros, con el club, hace que este club sea especial. Más aún, pues lógicamente, cuantos más años lleves, y bueno, y la referencia de ser capitán, pues lógicamente es algo que a uno le hace ilusión, le hace tener más responsabilidad si cabe, y sí que es algo que uno vive y lo nota, ¿no? Cuando está un equipo como el Rayo, pues es lo que le hace ser especial, ¿no? La cercanía y bueno, y la ilusión y las ganas que le pone la gente para que este equipo esté en primera, ¿no? Nosotros el otro día era un partido súper importante, más allá de que, bueno, de que tampoco estábamos en una situación tan mala, ni traíamos una dinámica de muchos partidos sin perder. Eran, bueno, eran tres, tampoco eran muchos, pero sí que era importante para cortarla y para dar un saltito más y, bueno, y no meterte en más problemas. Entonces, bueno, fue importante conseguir la victoria, y ahora, pues como dices, bueno, vamos a un campo bonito, especial, porque bueno, porque se acaba de terminar hace poco, por todo lo que conlleva jugar ante un equipo como el Athletic Bilbao, pero vamos con la misma ilusión de enfrentarnos a un gran equipo, de hacer las cosas bien, de conseguir otros tres puntos, pues que nos alejen más de abajo, que nos acerquen más a los de arriba, y preparados para hacerlo bien y conseguir tres puntos. Bueno, aunque no lo creas, mi mujer es una persona que sabe mucho de fútbol y me gusta dialogar mucho con ella porque es muy realista y muy crítica si tiene que serlo. Entonces, tener una persona al lado que le gusta y que entiende de fútbol más de lo que a lo mejor uno puede pensar a priori, pues bueno, suelo hablar mucho, mucho con ella de fútbol y bueno, y me ayuda en mucho, está claro. Suelo salir el primero casi siempre porque soy capitán, y la verdad es que, bueno, santiguarme y besar, pues, los tatuajes que llevo, que son de mis hijas y de mi mujer, y poco más. Luego, pues, sabemos que es un deporte que a veces sale bien, sale mal, pero no suelo ser supersticioso, ¿no?